Hola Daniel Suárez, tío. Saludos. Vale. Estamos ya aquí. Os dije que evolucioné a Australopithecus. Somos aquí. Ahí, arriba del todo. Lucy. Somos Lucy. Y tenemos un 60%. Pero claro. El tema de seguir. Ah, mira aquí. Vale, pues necesitamos experiencia. Experiencia y potenciar sonidos y olores. Eso es lo que tenemos que hacer. Así que vamos a ello. Hola, Elías. Somos Lucy. Mira, Lucy. Y fijaos lo que he hecho, ¿eh? Mirad, la barrera esta. Mirad la barrera. Es un locuro la barrera, ¿eh? Es un locurón. Lo que vamos a hacer es con los jóvenes. Y así pueden vencer al miedo. Vamos a ir con esta. Este joven no. Es anciana. Fértil. Ah. Tenemos que aparearnos. Tenemos que aparearnos, ¿eh? Es el primer gran trabajo de la humanidad. Del Australopithecus. Vamos allá. Vale, voy a irse todos para acá. ¿Y por qué esta hembra? Macho. Hembra adulta. ¿Hemos cambiado el pelaje? Hemos cambiado el pelaje. Ahora los adultos, o sea, los viejos son los que tienen el pelo oscuro, ¿eh? Fijaos. Anciano, pelo oscuro, ¿eh? Emparejándose con Ju. Autocontrol, macho. Yo soy hembra. Ah, sí, calamos. Mierda. Tú, hembra. Motricidad fértil, vale. Pues tú te vas a liar con mi hermano. Al lío, campeón. Vale, pues vamos a aparear muy rápido. Y así podemos salir con los adultos por ahí. Porque yo, si no se aparean, los adultos no los saco de casa, ¿eh? Y me está pasando algo extraño. Y es que el monster está como implosionando. No sé si lo veis ahí. ¿Lo veis? Está saliendo. ¿Qué cojones, tío? ¿Qué coño le pasa a mi monster? Vale. Pareja formada. Vamos a la cama. Que la cama tiene que estar. Tiene que estar aquí. O sea, la. La muralla llega hasta el final, ¿eh? Es una locura la muralla. Estuve un ratito nada más. Porque me desbloqueé una habilidad. Y con tres palos puedo hacerla. Con tres. Cuando creo que lo normal era hacerlo con cuatro o cinco. Así que perfecto. Todo lo que podamos avanzar de rápido, lo iremos avanzando. Bebé con mutación. ¿Vale? Parir y Sando. O sea, fijaros ya en la cara de los niños, ¿eh? Fijaros en la cara de los niños ya. A ver, ¿tú qué eres? Adulto, sin pareja. Te vamos a buscar una pareja. Esta, por ejemplo. Mierda. Macho, yo soy macho también, ¿no? Entonces nada. Pues con esta crack. Guacala. Vale, tenemos también que hacer el tema de la cámara lenta, ¿eh? Pues eso se puede potenciar, creo. Esto. Esto se puede potenciar. Para estar más tiempo. Vamos a la pareja. Fijaos ya los niños australopithecus, ¿eh? A crack. Vale, pues entonces la primera diferencia remarcable entre el australopithecus y el anterior es el tema del pelaje. Ese tema me ha llamado mucho la atención, ¿eh?
Porque ahora los que tienen el pelaje más oscuro no son los jóvenes, son los viejos. No sé por qué será eso, pero yo esperaba que fuese que tuviesen menos pelaje los adultos, pero han decidido que no. Vale, a esta hay que buscarle un macho, ¿no? Que va a ser tú, Gog. Vale. Vale, una vez acabado esto, vamos a irnos directamente a la sabana, ¿eh? Tenemos que diferenciar olores y todo ese rollo. Vente, campeón. Tío, todos los niños aquí metidos. Vale. Y los ojos. Pero de los niños pequeños, ¿te refieres? Para ir pisando. ¿O qué ojos? O a lo de los adultos. Bueno, es que en verdad son iguales, ¿no? Pero que eso no me fijé yo. Yo no me fijé en los ojos de las anteriores generaciones. Para ir pisando. Vale, perfecto. Acuesta y acuesta. Vamos. Vamos a hacer que nos sigan un par de cracks. Estas hembras. A ver, un macho, por favor. Tú. A seguirme. Venga, nos vamos. Voy a coger mis huesos. Que como veis, tengo cuatro huesos porque me han atacado cuatro veces dientes de sable. Y en la otra mano voy a poner esto. Vámonos. Bueno, y a él vamos a darle algo, ¿no? No vamos a ir que vaya con las manos vacías. Toma. Y esta caña lleva aquí 30.000 años prácticamente. Y no caduca. Vámonos. Ah, bueno, mira. Ya subí aquí. Mirad. Mirad el tema de las murallas. Esta muralla defensiva es increíble. La verdad que me quedó bastante chula. Vale, vamos para allá. Bebemos por el camino si podemos. Vamos. Zambombazo. Los tienen más grandes los ojos. Sí, supongo que entonces será eso para estar más atento a los enemigos o algo. Olor. Vale. Eso me da. Me da poder. ¡Oh! Vamos, pal. Fíjate que ya no me dan punto por ir de pie, ¿eh? Ya no me dan punto. Y estoy al tope. Hombre, me han comentado que esta es tu cueva, ¿no, crack? Pues venga. A descansar a otro sitio. ¡Hala, que hay dos! Vale, la dejamos ahí. A lo mejor salen tres. Vamos a cambiarla de sitio. Y a lo mejor para pa el siguiente día salen tres. Soy aquí, Feria. ¿Ya puedes cazar? Claro, puedo cazar con cualquier animal. Pero lo que vamos a hacer es diferenciar olores, sonidos y eso. Pues fijaos, ya por ejemplo, voy de pie y no me hace efecto. A ver. Esto ya. Olores. Vale. Ya es potencial el tema lore y el tema oído. Es la putada. Pero yo creo que con cada evolución se puede mejorar las cosas. ¿Esto que hay aquí? Ah, vale. A ver, sonidos. What? Sí, que está abajo seguramente, ¿no?
Qué pesado, ¿no? Aquí ni nada más. Seguimos. ¿Te sigue uno? Sí, un mono. Le he dicho que me siga. Lo que no tiene el crack. ¿Qué le dimos nosotros? ¿Una lanza? ¿O qué le dimos? Defiéndete con esto, fiera. ¿Qué le dimos? Yo no me acuerdo. En base le di algo, ¿eh? Eres como Thanos con ese hueso. Uf, este hueso es poderoso, ¿eh? Vamos a comer. Y este crack no come porque tiene eso en las manos, pero... debería de poder comer. Bueno, en cualquier momento dado cambiamos de mono y comemos con el otro. Y así podemos hacer eso, podemos ir cambiando de mono. Hola, crack. Ahí a darle bueno. Venga, fuera de aquí. Y creo que por allí tiene que haber algo de bebida, ¿eh? Fijaos, fijaos. No, a mí. A mi colegui no, ¿eh? Venga, fuera de aquí todo el mundo. Y seguimos. Voy a la sabana a inspeccionar con olores y sonidos. Y de allí algunos puntos cogeremos seguramente. ¿Y esto? Ah, que es comida. Vale, seguimos. Yo llevo la piedra en la mano. Perfecto. En el caso de que matemos a algún animal, lo despellejamos. Vale. ¡Ojo! ¡Que me vienen! ¡Que vienen! Toma. Hay que tener mucho cuidado con las hienas, ¿eh? Que matan de un toque. Vale. Colmena. ¿Por dónde? Ah, por aquí, por aquí. Vale, vamos a seguir por aquí. Vamos a inspeccionar esta zona. Qué cabrón. Vale, tenemos que ir hasta allí, ¿eh? Esa es la luz, esa es la luz que hay que seguir. ¿Vamos? Vencer el miedo. Sigue las partículas, sí. Ya aprendí también a cómo vencer el miedo. Aprendí bastantes cosas fuera de cámara. La putada es esa, que no se quedó nada grabado, pero bueno. A ver, sonidos. Que con sonido es muy difícil. Con olores es más fácil. ¿Veis? Por ejemplo, aquí. Vale, vamos a volver a la base. No, no. O sí, ¿qué hago? Es que ya está al tope la energía. Y podríamos, por ejemplo, saltar a la siguiente generación. Y por aquí hay algo. ¡Qué de cosas! Vale, 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 vale. Tío, aquí tenemos... ¡Ojo! ¿Qué es eso? Ese árbol, ¿no? Sí. Vale, pues mira, vamos a dejar aquí esto.
Vale. Él la ha soltado también, ¿eh? Vale. ¿Hago para arriba? Allí hay cebras de estas. ¿Esto qué es? Tío, hay un montón. ¿Examinamos? ¿Esto qué es? ¿Una papaya o qué? ¡Wow! Vale. Vamos a comer. Comemos. Creo que este mongo cogerá también, ¿no? ¿O no coge? ¿Dónde está el mongo? Sí, pues tiene buena pinta esta fruta, ¿eh? No he visto ni lo que era, pero bueno. Vamos a llamarlo pepino. Vale. Y vamos a dormir. Vamos a dejar que pase el siguiente día. Y creo que vamos a volver a la base. Porque está lo de la energía al tope. Y me va a venir bastante bien el hecho de poder recuperar la habilidad esa. ¿Por qué no duerme? ¿Por qué no duerme? No lo entiendo. A ver, lo mío está ahí. Y este mono tiene que coger sus cosillas. Toma, con la piedra. Este venía ya con una lanza, ¿eh? No sé por qué, pero venía con lanza ya. A ver, ya va. Vale. Te voy a hacer una lanza, ¿vale, campeón? Fija ya de cuántos toques hace la lanza, ¿eh? Brutal. Toma. Ay, 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 ay. Vamos, vamos, los chungos del barrio. Vamos para la base otra vez. Aprendemos la habilidad esa. Es un fruto del árbol de la salchicha. ¿Se llama salchicha? ¿En serio? Hombre, desde luego tiene su parecido. ¿Vale? Está aquí, está aquí, está aquí, está aquí. Se van a llevar una hostia, pero de loco, ¿eh? En fiera. Toma. Mucho cuidado con las hienas, ¿eh? Mucho cuidado. Que he visto gente a la que la han matado de un toque, ¿eh? Bienvenido, Prioshiwi. Prioshiwi. Prioshiwai. A ver. Ok, Prios. Prioshi. Ok, ok. Es vendar. Eres un super mono. ¿Cómo que es? ¿Cómo que es vendar? ¿El que es vendar? Muy de pie. ¿Habéis visto? No sé si estará bug. Qué pesado. No sé si estará bug, pero ¿la habéis visto los pies? Mirad los pies. ¿Qué cojones tienen en los pies? Parece que llevan botas, tío. Mira, mira los pies. ¿Habéis visto los pies? Yo no me había fijado en los pies, ¿eh? Hostia, qué locura. ¿Está bug o qué? A ver, ¿tú tienes lo mismo? ¿El no? ¿Y por qué el no? ¿Qué me ha pasado a mí en los pies? ¿Qué me ha pasado en los pies? ¿Por qué tiene los pies así? Sí, tiene los pies negros, pero... Pero este no. Mirad los pies de este. ¿Qué cojones? Hombre, esto es con lanza, ¿eh?
Escuchamos sonidos. Como venga, cojo una lanza, ¿eh? Como venga, cojo lanza. Vale, pues ustedes me diréis qué coño tiene en los pies. El mío. Se estará volviendo negro, pero... pero uno no se vuelve negro por los pies. No sé. Es raro. A ver dónde está la base. Ahí. Vale, vamos a coger por el sitio este de la serpiente. Es inevitable. Aquí. Aquí vuelve a estar la cara, ¿qué? Ven. Opción y para tu casa. Vale, por aquí podemos subir ya. Vale, tenemos que comer y beber. Importante. Lo bueno de salir con los jóvenes es que se cansan menos. Y ahora sí que sí puedo explorar la zona desconocida. Ahora no tienen tanto miedo. Porque me desbloqueé la habilidad esa de poder vencer al miedo más rápido. Así que ahora mismo saldremos con jóvenes. Ya con ancianos no vamos a salir. Y encima podemos salir también con hembras. Porque lo primero que hacemos al empezar una generación, ya sabéis el modus operandi mío, es aparearme. Es lo primero. Dejo a 4 bebés ahí y se acabó. Por si acaso pasa algo, pero no creo. Vale, vamos a dejar esto aquí. Esto aquí. Y dame el palitro que este. ¿Lo he dado o qué? No. Terminamos esto. Le pedimos el palo. Y lo vamos a llevar donde están todos los palos. Y las manos. Sí, las manos también, es verdad, tío. No tanto como las piernas, pero... tío, qué raro, ¿no? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Esto déjalo aquí, donde los palos para la miel. Aquí estaría. Fijaos. No sé de qué será eso, la verdad. No sé por qué pasará eso. ¿Y los demás también? Que los demás no se les nota tanto como... mira, mira, a este también. A este también. A este de ahí. ¿Y qué es? ¿Es hembra? Congelación. Vale, pues don't worry, be happy. Aquí tenemos cat. Aquí. Perfecto. Vale, otra habilidad que me desbloqueé es que ahora el tema este aguanta muchísimo más. Lo vais a ver perfecto, ¿eh? Aguanta muchísimo. Rasgos africanos, bro. Ya, pero... no sé, es bastante raro, ¿eh? Porque antes no me había fijado en esto. Vale. ¿Dónde estaba esto? Aquí. Iniciamos esto. Gastamos así un poco de energía neuronal. Entra en una zona desconocida, genera más miedo. ¿Vale? El tiempo de concentración se puede alargar, pero se necesita mutación genética. Putada. ¿Y esto? El metabolismo puede protegerse mejor de los envenenamientos de absorbes elementos con propiedades curativas. Se necesitará mutación genética. Ahora esto es una putada, porque ahora todo es con mutación genética. El cuerpo necesita adaptarse, seguir adaptándose para metabolizar los huevos por completo. Hace falta consumirlos más veces. Vale, para abajo tenemos huevos, ¿eh? Y los hongos también. Pues a por huevos y a por hongos. A por huevos, a por hongos. Mutación genética, mierda. Vamos a ver lo que no necesita mutación genética. La capacidad de construir se puede desarrollar más. ¿Y esto cómo?
Eso es racismo. Usar construcción en determinadas circunstancias puede generar beneficios. Necesitarás mutación genética. Pero esta no necesita mutación y no sé cómo se hace. ¿Y este? El desarrollo de las habilidades motoras ha generado una nueva posibilidad de mejorar al usar los sentidos. Es que nosotros estamos usando sentidos, pero no hay nada que mejore. Entonces yo creo que eso es con el paso del tiempo. Creo, ¿eh? Que tampoco estoy muy seguro. A ver, vamos a comer. Como veis, ir de pie. Es que le da igual, es que no me da punto. Vale. Aquí viene el siguiente crack. Vamos a coger palo. Y a por él. Pues lo matamos, ¿no? Perfecto. A cogerle el hueso. Ya tenemos otro hueso. Como veis, el tema de las maderas esas y demás no sirve de nada. Eso no sirve absolutamente de nada. ¿Dónde está? Aquí. Vente, fiera. Perfecto. Y ahora esto. ¿Otro? Ah, no. Parece que están hablando entre ellos, tío. A ver, esto fuera. Ahora lo cogerá todo. Aquí. Perfecto, más huesos. Eso no sirve para defender, ¿eh? Vale, vamos a... ¿Qué iba a hacer yo? Vamos a coger cocos. Y los vamos a abrir. Y nos los vamos a beber. Voy a coger dos. Pues esto, aparte de puntos, nos mejora la vida. Así que... Y vamos ahí andando. Y esto lo podemos ir mejorando también de vez en cuando. Esto aquí, esto aquí. Vamos a comer. Aunque nos siente mal, pero ya habéis visto que es que hace falta practicar en todo. Todo lo que se pueda comer mejor. Y fijaos cuánto dura lo de los huesos y lo otro, ¿eh? Fijaos cuánto dura, ¿eh? Es una habilidad nueva. Ah, venga, nadie come. Nada más que como yo, ¿o qué? Don't worry, be happy, compañero. Hacemos así. Y lo intentamos asimilar lo mejor posible. Saca todo el tigre y vuelve a cortar. Voy a intentarlo. A ver. Saco todo del tigre. Que ya la han sacado ellos. Cortar carne. Se puede, se puede. No sé qué sacará, pero se puede. Ah, más carne. Joder, macho, qué mal sitio para morirse el cabrón, ¿eh? Tío, que te cargue, ¿no? ¡Oh! Otro hueso. De puta madre. ¿Vale? Hostia, tú. Es de loco, ¿eh? Es de loco, da mucho mal rollo. ¿Y se puede cortar otra vez? Tío, pues es muy falso que un diente de sable me dé dos huesos nada más, ¿eh? Ah, no, porque tengo... Está este. Vale. A ver.
que también el sitio donde está, tío. El cabrón. No, no me deja más. En algunos animales funciona. Pues en este ya no. Este ya no se puede más. Y se agarra. Vale. Vamos a tomarnos esto. Que esto nos pondrá al tope. Y vamos a dejar un coco ahí también. Ahí está. Ah, uno no, mira. Yo pensaba que lo iba a subir al tope. Pues venga, a bebé también. Al tope de todo. Y ahora dormimos. Aquí estamos. Vamos a dormir y vamos a dejar que pase el día. La putada. La putada es que tengo otra vez lo de la energía lleno. Y no tengo habilidades. Para desbloquear. Vale, se me ha agotado algo que no sé el qué. Y... tú me vas a acompañar. Me voy a llevar un par de lanzas. Ahora sí me voy a llevar lanzas. Porque lo que vamos a hacer es... atacar... a la serpiente. Dios, cógelo. Vámonos. Vamos a atacar a la serpiente que hay aquí abajo. Pero me gustaría cortarlo. Me gustaría cortar la carne. A ver. Sígueme. Ahí está. Toma. Ya voy a llevar dos lanzas, campeón. Y yo me llevo una piedra de esta. Ahí está. Al leo. Mata a la serpiente y córtala dos veces. Sí, eso iba a hacer. Eso iba a hacer. A ver cómo nos sale la idea. De momento veo que la idea va a salir mal. Porque no está la serpiente. Vale, pues nada. ¿No? Tenemos vía libre. Para comer huevos. ¡Tío del tirón! Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien. Ven. Toma. Esta ya no vuelve por más, ¿eh? Esa ya no vuelve por más. Vale, vamos a coger otro. Y en cuanto nos pongamos bien, nos tomamos otro. Que por cierto, si hago esto... a tomar por culo. Vale. No lo comemos otra vez. Otra vez malo. Vente para arriba, campeón. Vamos para arriba. Nos comemos otro. Y bebemos agua. Y así se nos pasa la intoxicación. A ver si... una vez que se nos pase la intoxicación bebiendo agua, se nos desbloquea la habilidad esa. Me gustaría beber agua ya, pero como veis que baja rapidísimo. Se me va a quitar la intoxicación en 0, antes de llegar arriba ya se me ha quitado. Por eso me he llevado un huevo para arriba. Hola, Adrián. ¿Qué tal, fiera? Y la serpiente, ahora iré también a por ella. Lo primero es lo primero. Es a ver si tenemos la habilidad esa de poder comer huevos. Y también para ir a comer hongos, ¿eh? A ver, descansa. ¡Dios! ¡No! No como todavía, hombre. Acordaos que ahora no se va a intoxicar, ¿eh? Acordaos. Una. Dos. Tres. Vale, vale, perfecto. Vale, vale, vale. ¡No, hombre! Bebe, bebe. Bebe a tope, bebe a tope.
Joder, macho. Pues no sé qué pasará. Vale, vamos ahí a comer hongos. Y ya está. Vamos a comer hongos y listo. A ver, la serpiente sigue ahí, ¿no? Ah, sí, sí, sigue ahí, sigue ahí, sigue ahí, sigue ahí, sigue ahí, sigue ahí. Así que, crack, me vas a dar. Ha muerto de viejo, ¿no? Una de tus lanzas. Habrá muerto de viejo, supongo. Hola, fiera. Ya tiene que morir, ¿eh? Tenía que morir. Estaba escrito. Vale, vamos a cortar la serpiente. Cortamos la serpiente y cogemos carne y demás, ¿eh? A ver. Oh, está bajo tierra, tío. Está bajo tierra. Se ha quedado bug. Tiene hambre. Este crack que tenemos aquí tiene hambre. ¿Podéis creer que esté bajo tierra, tío? Que lo está cogiendo desde debajo desde la tierra, que me parece impresionante el juego. A ver, ¿tiene hueso o no? Cortamos otra vez. No sé. Fijaos lo que está durando el tema del envenenamiento y demás, ¿eh? ¡No! ¿No tiene huesos? ¿No tiene huesos? Pues nada, vamos a dejar la carne ahí y vamos a ir a por hongos. No se me ocurre mejor idea. Y los hongos... ¡Ojo! Vale, ahí está el tigre. Podemos ir a por el tigre este, que está allá en la mierda. Y ahí hay una roca de esa preciosa, así que la podemos subir. ¿Qué habilidades tienes nuevas? Pues la habilidad... De ralentizar esta, por ejemplo. Creo que... Es que no sé si la tenía ya. Esta. Esta está chula. Ah, para tu puta casa. Una. Dos. Y tres. Toma, para ti, crack. Vale. Vamos a coger la piedra esta. Y la vamos a llevar para arriba. Gente fiera, sígueme. Tío, fíjate la de árboles que hay aquí. De ramas secas. La putada es que puedo transportar cosas a grandes... Así, por ejemplo, mira. Todo esto lo puedo llevar. Así, pero... Pero claro, no puedo subir. Con esto así no puedo subir. ¿O sí? Vamos a ver. ¿Creéis que sí o creéis que no? Yo creo que no. Se veía bien. Pues nada. Esto. Y esto. Vale, vamos para arriba. Vamos a soltar la piedra esta preciosa. Y todavía sigue lo del tema del envenenamiento, ¿eh? Que esa es una habilidad nueva, Adrián. El tema de las curaciones dura mucho más. Y cuando me envenenan o me parten un hueso o lo que sea, dura mucho menos. Me curo más rápido y las curaciones me duran más. Son dos nuevas habilidades que hay. Me gustaría poder ser bípedo, porque es lo que pega con el Australopithecus. Pero se ve que no. Se ve que no me deja.
Y si no, pues cambiamos de evolución y listo. Evolucionamos y toma por culo, ¿eh? Tampoco me voy a comer coco. Pues es que, fijaos que es que no, no me deja. A ver, descansa. Así. No me da punto, no. Nada, no me da nada. ¿Y en el agua? ¿Quizá en el agua? En el agua no. A ver, vamos a dejar esto aquí. La piedra preciosa esta la vamos a dejar donde las piedras preciosas. Hostia, mira, que de hecho hay aquí ya una. Y... Vale, tú. Tú vas a soltar esto por aquí. ¿Dónde las lanzas? ¡Oh! ¡No tengo lanzas! Tendríamos que hacer lanzas, ¿eh? Pero a full. Vale, evolución. Ya veis aquí que no me deja hacer nada, así que... No sé qué hacer. Podemos saltar la evolución. O directamente podemos... Mira, vamos a cambiar de generación. Solo con esa habilidad. Usa a los pequeños, a los monos pequeños como... Un momento, que te leo. Pues se entrecorta ahí. Como mochila. Sí. Los tengo, los tengo. Los uso ya como tal. Vale. Y ahora, como no tenemos habilidades, lo que vamos a hacer es... Motricidad. ¿Y ahora los jóvenes son los que tienen el pelo oscuro? No lo entiendo. No lo entiendo. Este juego, yo no lo entiendo. ¿Esto qué es? ¿Macho? Sin pareja, yo que soy un macho, ¿no? Vale, crack. Tú eres un anciano. Vale, a ver, todo el mundo para acá. Ven, irse todo el mundo para acá. No me toquéis los huevos. Y por aquí no hay ningún mono, ¿no? Por si acaso, llamamos aquí también. Vale. A ver. Tú. Vamos a cicalar. Pero que pueden llevar cosas por ti, ¿en serio? Vale, vamos a tener a los hijos. Y vamos a evolucionar, ¿eh? Vamos a evolucionar directamente. A ver, tú para acá. Aparearse. A ver si no tardamos mucho con esto después de quitar la cinemática. Vamos. Para ir fuera, aparearse. Vale, nuevo bebé. Ahora cuando nos metamos para evolucionar, seguramente nos darán la turrita de los bebés. Vale, para ir y fuera. Son las 6. Macho, motricidad. Perfecto. No, crack, aquí. Fértil. Vale, ven para acá. Está feliz, está feliz. Hay un cambio físico brutal, ¿eh? En los monos. Bueno, que ya no son monos. Ahora son australopitecos. Llamamos a aparearse. Y los demás espectadores, ¿eh? Son unos boyers, los monos. Vale, parir. Fuera. Y aparearse otra vez. Nuevo, ¿eh? Australopithecus afarensis. Nuevo. Nuevo mono. Nuevo avance en la humanidad. A ver. Necesitamos... Macho, sin pareja, metabolismo, para acá. Pero ahora, claro, ahora, como pasa a ver. Espérate, a ver, venirse para acá, hombre, monitos. Venirse para acá. Vamos a comer hojas de cats. Y nos quitamos todo el mundo el frío.
Ahí está, venga, todo el mundo. Hembra. Vale. Así que vamos. Ha sonado, ¿eh? Crack. Vamos. Y... vamos, vente para acá. Vamos al lío, crack. Vale, tenemos que buscar una lanza. Te vas a cagar, que te vas a cagar. Ven. ¿Quieres más o qué? Vale, ya decía yo. Llamar pareja. Como me cortes el pinchito, te vas a cagar. Parir. Vale, 15 meses después. A parearse. Fijaos el año en el que estamos ya, ¿eh? 579. ¡Qué locura! Parir. Listo y listo. Vale, ahora, turrita. Esta es la turrita clásica. Pero que no podemos desbloquear nada. ¿No? Absolutamente nada. Nada por aquí, nada por allá. Perfecto. ¡No! Generación no, evolución. Vamos a evolucionar. A ver cuánto tiempo avanzamos. Vale, mínimo 34.000 años. Me viene bien. Vale, aquí me van a dar... estos logros evolutivos me lo dan. Pero yo ya lo había hecho antes, ¿eh? No en este directo, sino fuera de cámara. Y antes de evolucionar Australopithecus. Por eso os digo que yo creo que hay logros que aunque los hagas, solo se te van a desbloquear una vez que llegues a esa evolución, a ese homínido. Creo que va así, porque estas cosas las descubrí yo antes de ese Australopithecus. Y habrá cosas incluso que hayamos hecho hace una semana. Vale, sigue avanzando. Perfecto. Esto es mentira porque por más que coma huevo no hace nada. O sea que... megalitos hermanos. ¿Eso no lo hicimos ya al principio del juego? A ver. Bueno, unos 500.000 años más o menos. Perfecto. Una muerte, que no es mi culpa, pero bueno. Perfecto. Continuamos. Vale, ahora somos Australopithecus afarensis, creo. ¿Eh? No sale la ventanita a vosotros, ¿eh? Sentimos mucho que la evolución de tu linaje se haya detenido debido al error crítico con el que se ha encontrado Ancestors. Ponte en contacto con el servicio de asistencia técnica de Private Division en support@privatedivision.com. Creo que me ha crasheado. Exactamente. Exactamente, me ha crasheado. Vale, pues vamos a abrir otra vez el juego. Biblioteca. ¿En cola? ¿En cola de qué? ¿Que se está actualizando el juego? ¡Actualizando! ¡Ojo! ¡Se está actualizando el juego! ¡En pleno directo! ¿Qué habrán metido? I don't know, man. Se está actualizando el juego, ¿eh? A ver, voy a mirarlo en internet. Actualización... Ancestors.
A ver qué me viene. No me viene nada, ¿eh? ¿Y por qué se me está actualizando el juego? No tiene sentido. Va por el 30 y pico%. Vale, pues vamos a esperar. No podemos hacer otra cosa. Vamos a esperar y listo. Que si lo pudieseis ver. 36%. 37. Joder, no va lento. Vale, pues vamos a esperar. Cuando actualice, pues abro el juego y a ver qué han metido. A lo mejor os sale ahora unas notas del parche o algo. Porque un juego actualiza así porque sí, no sé, no me cuadra. Pero bueno. Menos mal que mi internet es bastante bueno. Porque ahora mismo la actualización del juego le llega a pasar a otro y le, vamos, tendría que acabar el directo. Joder, todavía no ha llegado ni a las 50, tío. ¿Qué creéis que habrán metido la actualización? Porque yo no había leído nada, ¿eh? Actualización. Me voy a meter en la página oficial de Ancestors. Y ahí, a ver. Ancestors, de Epic Games. A ver. No, solo te dicen las especificaciones y demás, pero no te dicen. No dicen nada. No dicen nada. ¿Fuego? Pues no lo sé. ¿Cuánto te va a tardar? Un poquito. Vaya por el 56%. Ponle 2 minutos. 2 o 3 minutos. Más o menos. 60% ya. Gente, es que no lo sé, no tengo ni idea. Es que solo pone especificaciones, siguen o te explican un poquito cómo va el juego, pero no hay noticias oficiales. ¿Tendrán esta gente Twitter o algo? Sí, en síguenos, ¿vale? Pues vamos a mirar ahí. Hace 13 minutos. Sí, ya lo han puesto, ¿eh? Patch 1.1. Han corregido algunos bugs y la experiencia del juego. La han cambiado. Joder, tío, en pleno directo, macho. Esto es de loco, ¿eh? 71%. A ver. ¿Qué mierda? ¿Si no han metido nada? Ojo, ojo. Os lo voy a traducir, ¿eh? Espérate. Esto por aquí. Que no, coño. Y por lo visto van a haber más actualización, ¿eh? Hay que estar atento a esta gente. Mierda. Hay que estar atento a esta gente. A ver. Traductor. Porque la verdad no me voy a poner aquí a traducir. 80% ya va, ¿eh? Tranquilidad, tranquilidad. A ver. ¿Qué semana? Gracias por sus comentarios y amables palabras. Nos encantó leer sus mensajes, reír mientras miraban sus vídeos y transmisiones. A mí seguro que no me han visto. Es a través de ustedes que Ancestor vive ahora. En cuanto a nosotros en Pan H, no sé qué será eso, seguimos trabajando duro para mejorar la experiencia. Por eso estamos ofreciendo un parche 1.1 para corregir algunos errores que se lanzará hoy. O sea, ahora mismo. Estando yo en directo. A lo mejor están viendo mi directo y han dicho, pues ahora es cuando lo vamos a meter. Parche destacado. Guardado habilitado. Para habilitar los guardados en la nube, haga clic en el icono de ajuste junto a Ancestor en su biblioteca. O sea, eso es desde la aplicación de Epic Games. 87%. Se puede guardar ahora en la nube. No sé yo qué ventaja tiene eso, pero bueno. Se agregó retroalimentación visual del botón omitir durante la cinemática. Eso ya estaba. Los botones PS4 ahora son compatibles cuando se juega con un controlador PS4 en el PC. Esto no sé por qué lo dirá.
Y la frecuencia de ataque reducida. Frecuencia de ataque. No sé a qué se referirá con eso. Ni idea. Se corrigió un error que a veces impedía tranquilizar a un extraño asustado. Exactamente. Se corrigió un error que hacía que los animales se levantaran y caminaran unos metros después de ser asesinados. Ah, bueno, ese sería el bug, ¿no? Que caminaran después de estar muertos. Antes de convertirse en cadáver. Vale. Se corrigió un error por el cual los jugadores o miembros del clan a veces se podían quedar atrapados en la animación de otoño. Eso nunca me ha pasado. Tío, están diciendo bugs que a mí no me han pasado nunca. Se corrigió un error que causaba que tanto un depredador como un miembro del clan se congelaran y dejaran de responder. Tampoco me ha pasado, un 22% ya. Un error que hacía que los artículos de los bebés a cuestas se volvieran invisibles. Vale, ya. Iniciar. Se corrigió un error que podía hacer desaparecer el primer meteorito. Se corrigió un error que hacía que el Machairodus atacara constantemente al jugador después de un cambio de personaje durante el combate. Y estabilidad mejorada del juego. Creo que es el peor parche que he visto en mi vida, ¿no? El peor parche, vamos. Ahora ve dónde me han dejado. Se recomienda jugar con un mando. Gracias, fiera. Vamos a darle a continuar. Y a ver dónde nos coloca. Y a ver cómo se ve ahora la actualización. Yo estoy acostumbrado a las actualizaciones de Day Z. Y cada vez que actualizaban la cagaban. Y metían un bug. Arreglaban uno y metían ocho. Así que vamos a ver ahora. A ver. A ver, por lo menos no se borra el proceso ni nada. Pero claro. ¿Qué somos ahora? ¿Qué somos? Australopithecus afarensis. Vale, sí, hemos evolucionado, ¿eh? Se nos ha guardado la evolución. Perfecto. Vale, pues vamos a dormir hasta el día siguiente. Y este creo que es un viejo. Vamos a dormir hasta el día siguiente. Y ahora miramos a ver qué podemos hacer. Porque yo desde luego no tengo ni idea. Podemos ir a por hongos. Y podemos inspeccionar un poco el mapa. No sé cómo, pero... Sí, a las 9. Empecé a dormir, ¿eh? A ver. Hembra adulto, tú conmigo. ¿Y este hueso que hace aquí? Pensaba que me habían robado los huesos, ¿vale? Vale, ¿y tú qué eres? Tú me sigues. Toma. Te coges esto y yo me cojo esto, ¿vale, crack? Y vamos ahí sin bebés, ¿eh? Vamos ahí sin bebés. Pero antes vamos a hacer. Antes vamos a hacer cosas de estas, ¿eh? Vamos a hacer un par de lanzas. Vale. Y la carne no se pudre. Porque han pasado... ¿Cuánto? 400.000. 400.000 años. Y la carne en buen estado. Venga, crack. Qué locura el juego, tío. Es que tiene unos puntos. Juego de survival humor. ¿Vale? Vale, tenemos que comer un poquillo, creo, ¿no? Antes de irnos. Vale, vamos a hacer esta y otra más, ¿eh? Y nos vamos. Pues tenemos muy pocas lanzas aquí. Y siempre es bueno tener. Y más que habéis visto ya que el tema de las barricadas no hace nada.
Esto aquí. Tú. Suelta esto. Y vamos a beber todo el mundo. Al lío. Hemos avanzado 450.000 años, 470.000, cosas así. Pero la carne sigue ahí. Ah, joder. Qué mal está el juego. Esas cosas son las que tienen que arreglar. No las tonterías que han arreglado con el parche. ¿Listo, no? Venga, al lío. A ver, tú. Tú eres el que me va a seguir, ¿no? Pues toma. Para ti esto. Y vámonos. A ver, si me pongo de pie. Es que no me dan punto por ir de pie. Es que no lo entiendo. Neuronales desactivado. ¿Pero por qué me desactivas neuronales? ¿Qué significa eso? Vamos por aquí. A ver, vamos a investigar sonidos o algo. Sonidos ni uno. Pero olores. Dos. ¡Yo! Mira, pero ¿por qué? No lo entiendo. ¿Qué pasa? ¿Que tengo que llevar un bebé encima o qué? No me dan puntos. No me dan ni un punto. Es algo que yo de este juego no lo entiendo. A ver. Un bebé, por favor. Me lleva solo uno, ¿eh? No vaya a ser que la cague. Y le den por culo al bebé. Y si me voy a llevar un macho. A ver. ¿Tú qué eres? Un bebé. Claro, pero un bebé... Pero no te dice si es macho o es hembra. Destreza. Encima no me voy a llevar los bebés chetos. Me llevaré uno que sea un mojón. Este, por ejemplo. Ah, que no me lo puedo llevar a cuesta. Tú. Tú me sigues, ¿eh? Tú no te escapas. Vale, ahora sí, ¿no? Por andar sigue sin darme nada. Cosa que sigo sin entender. Pues nada. Vamos hasta allí y vamos a echar un vistazo a los olores y demás. Mira, ahora sí. Ahora sí da punto. Sin sentido, pero bueno. Vale, y esto no sé yo cuándo lo descubrí, pero... Por lo visto son ramas secas. No sé por qué, pero... Tardó. Descubrimos. Vale, aquí era el tema de los olores, ¿no? Sí. ¡Yo! ¡Qué de frutos, ¿no? ¡Yo! ¡Qué locura! Vale, pues vamos a seguir explorando. Fío, que de frutos. Vale, vente para acá, campeón. Que te la vas a llevar. Yo ya han intimido. A todo para adelante. Venga, nos vamos. A ver. Mira, aquí hay un sitio de estos. Sitios nuevos ya no van a ver. Eso ya. Os podéis ir olvidando. Porque ya prácticamente está todo el mapa descubierto. Entonces, ¿y a sitios nuevos? Imposible. Puedes correr mientras estás de pie. ¿Es una pregunta? A ver, espérate, lo voy a probar.
Que se te corta, tío, porque tengo también. Tengo en una pantalla la mitad YouTube y la mitad Twitch. Entonces. No, no se puede. No, no se puede. Vale, investigamos. Importante el tema del oído, ¿eh? Repito. Pero es que hay que desbloquearse eso. Y comer hongos, ¿eh? Si veis hongos, por Dios, avisarme. Que yo muchas veces estoy por ahí empanado. Pero aquí hay algo. Vale. Ceiba. No viene, nunca viene mal. Sabe dónde está la ceiba. Y seguimos para adelante. Hasta luego, Mari Carmen. A lo justo. Ni un sonido. Olores a piñón, ¿eh? Olores ahí, vamos. Por todos lados. Y la inteligencia creo que es que ya la hemos usado demasiado, ¿eh? Se llama ancestro el juego, Javier. Es de la evolución humana. Vale, cogemos el olor este. ¿Dónde hay más olores, tío? Vale, investigamos. Investigamos. Y sando. Vámonos. Vamos a investigar más el mapa. Aunque por aquí no hay zonas que no estén descubiertas. Por aquí ya está todo descubierto. Ni un puto interrogante por ningún lado. Seguimos. Vamos para adelante. ¿De qué va el juego? Pues va de. Es histórico, supuestamente. Y tú empiezas controlando un mono con tu clan y tienes que ir evolucionando a lo largo de 8 millones de años. Mira, diente de sable. Investigamos esto. Investigamos esto. Me gustaría también el tema de intimidar un poquillo. Antes de campeón. Le hemos quitado ahí un poquillo la tranquilidad que tenía, ¿eh? Estaba ahí tan tranquilito, sin hacer nada, el pobre. ¡Ojo! Facóquero. Hipopótamos. Hipopótamos. ¡Oh! Olores. A esto no se le puede atacar, ¿eh? A esto con hueso no se le puede atacar, a esto nos revienta. Esto es con lanza. Son olores y sonidos. No, no son poderes. Facultades. La facultad que tú tienes, por ejemplo, de oler también. ¿Vale? ¿Ven? Toma. 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 Mata animales. Intentaremos. Intentaremos. Espérate. Porque esto. ¿No puedo? ¿No puedo cortarla? ¿No puedo cortar la mamba? ¿No la puedo cortar la mamba verde? ¿Qué rollo, no? Creo que tiene que ser el único animal que no se puede despellejar. ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! Y ahí hay una serpiente.
Vale, vamos a captar lores. Por aquí ya no hay nada. Tío, aquí hay un montón de lores también. Vale. Vale, se acerca a las 7 de la tarde, ¿eh? Hay que dormir un poquillo. Y este cabrón está aquí. Gente fiera. Oh, lo he esquivado. Vamos. Toma. Estamos super bug, estamos super bug. Estamos super bug. No veo, no veo, no veo, no veo, no veo, no veo, no veo. Ultra bug, ultra bug, ultra bug, ultra bug. No veo, no veo, no veo, no veo, no veo, no veo. Tío, está reventadísimo. Hay que matarlo, ¿eh? Hay que matarlo ya, ¿eh? Hay que matarlo, hay que matarlo, hay que matarlo. Joder, coño. No, 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 ¿tú cómo te vas? Cuidado con la dopamina, la dopamina, la dopamina. Joder, chaval. Como entre en histeria, me da algo, ¿eh? ¡A lo justo! Mirad la dopamina. Ha entrado en histeria, pero si... Ah, no, 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 a lo justo. Si mueres, vuelves a empezar el juego de nuevo, sí. O sea, no el mono, si muere el clan completo. Si mueres con el mono, no pasa nada. Tienes más mono. Pero los tienes que ir reproduciendo y demás. Vale, vamos a dejar esto aquí. Vamos a dormir. Tranquilamente. Hola, Rexy. ¿Por qué no te mudas a la playa? No sé, me gusta donde estoy porque tengo jungla y tengo sabana al lado. Y la sabana que en verdad está bien. Y además en la sabana hay un montón de animales diferentes. ¿Qué le pasa? Agua y comida. Miembro del clan muerto. Sin sentido. ¿Y quién ha muerto? ¿El que venía conmigo o qué? Vale. Soltamos esto aquí. Vamos a comer carne. Yo del tirón intoxicado, cabrón. Vale. Bebemos y nos quitamos la intoxicación esta. ¿Ha muerto el mono este? ¿Y qué le ha pasado a este mono? ¿Crees que si matas a un rinoceronte te puedes quedar con su cuerno? Lo he matado, pero a mí no me salía la opción de quedarme con el cuerno del rinoceronte. Vale, pues ha muerto, supuestamente, el mono que venía conmigo. No entiendo por qué. Pero ha muerto. Vale, vamos a comer huevos de cocodrilo. ¿Vale? Con esto nos quitamos la intoxicación. Vamos a comernos todos los huevos que hay aquí. Tío del tirón. Juan. Venga. Y a por otro más. Otra vez malo. Pero hay que comer. Tenemos que hacer que se... Que se acostumbre a comer huevos.
Vamos a comer un de estos. Que esto es contra los huesos, ¿no? Contra la rotura de huesos. Exactamente. Vale, pues vamos a hacerlo dos veces más. Yo no sé de qué habrá muerto el mono. Os lo digo de verdad. Ahora podemos ir a la playa, Adrián. Podemos echarle un vistazo a esa zona del mapa, que solo hemos ido una vez. A ver si podemos matar alguna nutria o algo. Contra la sangre. Vamos a hacer un par de ellos más. Vamos. Y aplicamos. Esto nos dura bastante, ¿eh? Ya lo visteis antes. Vale, cogemos nuestras cosillas. Y nos vamos ya de aquí. Se han ido. Por sonido no capto nada. Huevos. Vale, por aquí hay cocos. Poquita cosa veo yo, la verdad. Poquita cosa veo. Esto por aquí. ¿Qué es eso de la derecha del todo? De la pantalla te refieres, ¿no? De aquí de abajo a la derecha. Eso es la célula. Eso es la neurona. Eso es lo que va evolucionando. Ahí se ven todos los bebés que tenemos y la evolución que tienen pendiente. Deberían haber gaviotas y algas, sí. Sería lo suyo. Comer huevo de gaviota y comer algas. Para descubrir más. Más comidas. Lo que yo no sé si es por ahí por arriba. Vamos a mirar a ver si es por ahí por arriba. Si no. Mira, esto me da puntos. Andar por el agua sí me da puntos. ¿Vale? Seguimos, seguimos. Mientras me dé punto, así tenemos más habilidades. Venga, vamos. Es otra habilidad que me falta. El poder andar más rápido y más tiempo por el agua. Y tú son las amarillas. No sé cuál soy de ahí, la verdad. Nunca he entendido muy bien ese rollo, pero. Necesitamos hongos. Vale, descubrimos. Descubrimos. Tío, fijaros qué de cosas tenemos por aquí, ¿eh? Hongos. Vale, descansa. Vale, vamos a comer hongos, ¿eh? Se tiene que acostumbrar a comer hongos. Uy, panal de abeja, eso me viene de puta madre, ¿eh? Porque eso es contra el envenenamiento y hay una habilidad que te marca que si comes algo que sea contra el envenenamiento, te dan punticos. Entonces, tenemos que comer tanto de esto como de lo otro. Este crack seguro que se va a poner malo, ¿verdad? Lo sabía. Vamos a comer. Uy, a bebé que diga. Venga, bebé. Vale. Y aquí he dejado yo otro, ¿no? Sí. Vale, lo comemos otra vez. Venga, pues, a beber otra vez. Y nos lo curamos del tirón. Los puntos son los monos. Sí, los puntos son los monos, pero no sé cuál soy yo. Supongo que será el que tiene el puntito ese chiquitillo, ¿no? No sé cuál seré justamente, pero bueno. A ver.
Cícada, ¿dónde hay? Necesitamos cícada. Hacen un palo. Cícada, por ahí. Vamos a hacer un palo y vamos a comer miel. ¿Y esto qué es? Basalto, ¿no? Sí. Vamos a ella. Panal, panal. Vale, ahí. Vamos a comer bastante miel, ¿eh? Vamos. Esto nos dará seguramente medicina preventiva. ¿Para qué sirven los hongos? Los hongos simplemente te los comes y listo. Lo que pasa es que se tienen que acostumbrar a los hongos. Igual que los huevos. Exactamente lo mismo. ¿Vale? Vale, esto ya. ¡Oh! Me han picado. Vale, vamos a coger más hongos. Aquí había más, ¿no? Sí. Me voy a poner malo seguro. Ahí está. Esto aquí. Y vamos a beber. Es un rollo porque se tiene que acostumbrar a todos los alimentos. A todos. Otra vez malo. Vale, ahora vamos a subir. Falsísimo. Lo que acabáis de ver es falsísimo. Vamos a coger el hueso y vamos a seguir el camino. Aquí. Esto y esto. Vámonos. Y esta es la serpiente, ¿no? Vale, los puntos que hay por aquí. ¿Esto cómo se llama? ¿Huerto? No me acuerdo yo de haber desbloqueado eso. Jungla, jungla. Vale, pues vamos a ir a huerto, ¿eh? Vamos a ir hacia allá. Vamos a marcarlo. ¿Vale? Vamos a coger siempre sonidos y olores. Y creo que es por aquí, ¿no? Que se agarra a sitios que son flipantes, tío. ¿Vale? Colores, no, son ellos tampoco, sí, aquí. Esto está aquí abajo. Esto. Hemos entrado en zona desconocida. Hay que ir para allá. ¿Vale? Vencer el miedo. Has vencido el miedo 5 veces. Ni tan mal, ¿no? ¡Eurona! A eso me refería. Neurona. A eso me refería también. Tío, qué de cosas hay aquí, ¿no? ¡Tío! Casi al tope ya, ¿eh? Vamos a comer de esto.
Yo vine directo. Vale, vamos ahí siempre al tope de todo, ¿eh? Al tope de todo. No me toca los huevos, ¿vale? Se ha chantado. Tenía miedo. Vale. Nada más una cosa. Vamos a coger cocos de aquí. Uno. Dos. Y para abajo. Vale, esto aquí. Y bebemos. Esto nos va a aumentar lo del estómago, ¿no? Las intoxicaciones. Ah, no, no. Solo eso. Vale. Pues nada. Vamos a dormir en este árbol. En este mismo. Vamos al tope, chaval. Venga, aquí. Los puntos grises son ancianos. Los blancos son adultos. Y los naranjas los bebés. Ah, pues sí. Pues tienes razón. Tiene todo el sentido. Ahí arriba creo que hemos subido, ¿no? Lo malo es que no sepa dónde coño va a estar la playa, la costa. Yo ya no me acuerdo. Estuvimos por la costa, pero no sé dónde estará ya. 6 de la mañana. A ver, mis cosas aquí. ¡Ojo! ¡No! Ven. Vale, tenemos tres habilidades ya, ¿eh? Tres habilidades disponibles. Y ninguna de ellas es andar, tío. A ver, andar de pie. A ver, vamos a coger por aquí. Vamos a subir hasta arriba a ver si hay algo. Sí. Por aquí hay, ¿eh? Jungla, mierda. Huerto. ¿Y eso qué es? Meseta de las tierras altas. No, eso. ¿Eso qué es? Jungla. ¿Y por qué tengo yo eso activado? Que no sepa dónde es la costa. Si lo supiera iría directo, pero no sé dónde es. Y el tema de la sangre me gustaría reparármelo otra vez. Hay que tener cuidado. Hay dientes de sable. Este es el que se llevó un cosque antes, ¿no? Venga. Atraviesa el tronco, ¿eh? Crack. Está muerto, está muertísimo, está muertísimo. Este ya ha muerto, ¿eh? La muerte ya. ¿Cuántos me van a venir, por favor? Toma. A la toma por culo. Uno menos. Venga, Adrián, tío. Un saludo, pues. Perfecto. Vale, vamos a acostumbrarnos ahora a la carne. Suelto esto. Y vamos a cortar la carne. Vamos a comer un poquillo. Ahí está. El hueso. ¿Dónde está el hueso? Aquí. No, ¿qué hace? Venga, a ver si se acostumbra a la comida. Qué bien, ¿eh?
No me van a dejar tranquilo. ¿Ya? ¿Me dejas tranquilo? Vale. Seguimos comiendo tranquilamente. Perfecto. Termina de comer, crack. Va todo perfecto, dopamina, todo, todo. A ver, modificar. Trin. Y aplicamos. Vale, vamos a ir a la base, creo, ¿eh? Vamos a ir a la base, creo. Vale, último. Cota dos veces. ¿Eso qué es? Cota dos veces. No te entiendo. Ah, corta, corta dos veces. Vale. Espérate, porque ahora mismo no me deja eso, ¿eh? A ver, cogemos esto y tiro. Cogemos esto, fuera. Venga, todo para afuera. Un hueso más. Me gustaría llevármelo. Vale, cortamos dos veces. A ver qué es lo que hay. Solo me da huesos, pero... No, ya no me da más. No me da más. Ese no me da gran cosa. Otra vez, tío. ¿Pero tú que eres masoca o qué, macho? Venga. Vamos ahí de pie. Así entrenamos un poquito. La putada es que no se puede correr. Es la putada. Vale, la base tiene que estar cerca, ¿no? Oh, pensaba que eran hongos, tío. ¡Ojo! Otra neurona. Cuatro neuronas, ¿eh? Muy para la base y vamos a cambiar de linaje, ¿eh? Vamos a cambiar de generación, que diga. Ahora el problema está en... Ah, vale, allí. Perfecto. Vamos a comer más miel. A ver si nos dan medicina preventiva. Y mi palo tiene que estar por aquí, ¿no? ¿No está por aquí mi palo? No, se ve que no. Vamos a hacer otro. Y listo. Es que si tuviese miel cerca de mi base, sería la hostia. Vale. Con esto supuestamente tengo que dar medicina preventiva contra los envenenamientos.
Acábate este y nos vamos, campeón. A tomar por culo el pala. Ahí. Vamos. Vamos para la base. ¿Aquí puedo usar esto? Sí. Hombre, ya por sentidos, desde luego, nos han dado bastantes habilidades. Creo que eran cuatro, ¿no? Cuatro habilidades nos han dado. Mira, ya hay más miel arriba. Vale, descansa un poco. Crack. Venga, vámonos. Al lío. Vale, si hay huevos aquí, los como, ¿eh? Sí, vale. Pues vamos a hacer otra paradita. Hay que tener cuidado porque esta es zona de hipopótamos, ¿eh? Se ponen aquí a dormir los cabrones. Recordad que el hipopótamo que matamos el otro día fue aquí. Una, dos y tres. Malo. A beber agua. Perfecto. No. No. Joder, macho. Qué increíble, ¿eh? Que hay que comer un montón de huevos, ¿eh? Ahí está, omnívoro. Perfecto. Ahora lo que hay que hacer es eso mismo, pero con los hongos. Hay que hacer eso mismo, pero con los hongos. Bien, ¿eh? Que bien, ¿eh? Que bien, ¿eh? Que bien, ¿eh? Corre, sube, 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 sube. No te creo. Ah, vale, que este es el de antes. Joder, chaval, qué susto. Aquí, por el árbol. A ver, aquí tiene que haber seguramente hongos, ¿no? No hay. Mira el gilipollas donde han muerto. ¿Dónde han muerto? ¿Qué hacía ese mongo en la cueva esa? Es la gran pregunta. Ojo. Hongos. Aquí hay hongos. Aquí. Joder, chaval, pero esta, nos pillas, me pillan muy lejos de la costa, tío. Del agua, paso. Ya lo comeremos allí cuando lleguemos a la base. Venga, crack. Este es. No. ¿Dónde está? Ah, mira que hay agua. Tengo por aquí un diente de sable, ¿eh? Pero no sé dónde está el cabrón.
Tío, que de hongos. Vale, bebe. A ver si podemos hacer lo mismo con los, que con los huevos. Ahí está. Omnívoro. Perfecto. Pues nos vamos ya. Vale, pues de lujo la expedición, ¿eh? Un muerto, pero... pero sin ser mi culpa. Porque desde luego al mono ese ni le habían atacado absolutamente nada, ¿no? Se habría quedado bug entre las piedras, debajo del suelo, porque otra cosa no, no me explico. A ver, vamos a subir por aquí. Zona de pesca. Mira, otra colmena aquí. Vamos para arriba, crack. Madre mía. Madre mía, qué bug. Tío, parece que le han puesto a mala hostia, ¿eh? Las piedras esas ahí. Fijaos que de piedras, ¿eh? Han puesto. Qué cabrón. Vale, tenemos que dormir, ¿eh? Pues creo que la base todavía está lejos. Vale. Vamos saltando, crack. Se han ido. Vale. Descansa. Tío, al tope, ¿eh? Estamos al tope. Vale, tengamos que salir en manada también. Todo el clan. Y... intimidar un poco. Tenemos que intimidar un poco. Y esta zona, sinceramente, no sé cuál es. Y mira que está cerca de la base, pero... así de noche es más complicado saber... qué es qué. Sube, sube. Vale, ya estamos cerquita. Lo de los huesos. ¿Habéis visto que ha durado 3 días del juego? 3 días del juego, ¿eh? Ah, que mira, esto está aquí abajo. Aquí estoy, chavales. Preparado para dormir. A ver, voy a dejar las herramientas en su sitio. Esto aquí. Esto aquí. Y habilidades. Vale, vamos a empezar. A ver cuánto podemos evolucionar. Adaptación a los huevos. Vale, supuestamente ya podemos comer huevos sin ningún problema. Supuestamente. Vale, este es el de los hongos. O eumicotes. Más comúnmente conocido como hongos. Y esto... todos los olores inofensivos. Vale, entonces tenemos que también olfatear olores ofensivos. Supongo. Y nos llega de sobra para las otras dos habilidades, ¿eh?
A ver. Y este ya es el final, ¿no? Después de este creo que ya no hay más. No, no hay más. Ah, que son 6. Hostia. No sé yo si nos va a llegar, ¿eh? Vale, ha aumentado la detección del sonido. Vamos a evolucionar este más. Y el siguiente. Y cambiamos de linaje. Concentrarse rápidamente en un sonido está al máximo. Y este. También es que muchas habilidades. El problema que hay es que se necesita mutación. Es un problema, ¿eh? Automáticamente a todos los individuos amenazantes. Perfecto. Vale, generación. Vamos a empezar. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cambiamos de generación. Vale, ha sido una muy buena generación esta, ¿eh? Vamos a dormir. Mutación ética se ha hecho efectiva en medicina terapéutica. Y la preventiva también. Ahora tendríamos que hacer lo de la miel. Y quizá lo de la carne, destreza. Vamos a echarle un vistazo a los bebés que han salido. Ardipithecus ramidus. O sea que si evolucionamos, somos otro miquito más, ¿eh? Perfecto. ¿Y eso qué es? Necesitarás mutación genética, la tengo. Carne de mamífero. ¿Qué es esta, no? No. ¿O sí? Sí, no, porque... Fijaos que esto va hasta aquí. Esto va hasta aquí. Vale, yo creo que la carne de mamífero la podríamos... Podríamos hacer ya, ¿eh? ¿Y esta hasta dónde va? Durante un envenenamiento. O sea, que tengo que dejar que me envenenen. ¿En serio? Yo lo flipo. I'm flipping totally. A ver, ¿esto qué es? Puede protegerse mejor de la intoxicación alimentaria si absorbes elementos con propiedades curativas unas cuantas veces. Mutación genética ya tengo. Esto creo que son cocos. Pues tampoco lo sé seguro. ¿Y esto? El tiempo de esto. ¿Y estas cosas cómo se desbloquean? Construcción. El tema de la construcción no tengo ni idea. Si alguien lo sabe, que me diga. A ver, vamos a tener hijos, ¿no? Macho sin pareja. Vente, crack. Que aquí hay una hembra que te necesita. Coño. A ver, tú. Tú. Nada. Tú. Acércala. Vamos a aparearnos. Volvemos a salir después otra vez a la calle. Como si no estuviésemos en la calle, ¿sabes? Vale, lazos. Venga, un cuarto y a la cama. Venga. Al lío. Parir, sando y aparearse. Mutación genética, atacar. Vale, lo que podemos hacer ahora también es salir en el clan completo, ¿eh? O sea, no todos, pero sí por lo menos 4 monos. Esta se va a liar. Esta es una. Vale, una hembra. Con este. Hace calamo. ¿Estás contento, crack?
Están quitando las pulgas, qué sexy. Te están quitando las pulgas, chaval. ¿Vale? Pareja formada. Aquí. Llamamos a la pareja. Bien, he decidido, Bien, he decidido a ponerme mirando para la sabana. A parearse. Lo dicho, quiero ir a la playa, pero no sé por dónde es. No sé dónde es la costa. A parearse de nuevo. Delante del bebé. Eso está castigado con pena de muerte. Parir. Y sanda. Vamos a por los siguientes. Mutación genética. Sentidos. A ver, tú. Macho. Destreza. ¡Oh! Este es el siguiente homo. Estaban ahí ya preparados los cabrones, ¿eh? Vamos. Antes. Mira los pies, tío. Es que tienen los pies súper raros. A ver, todo el mundo para acá. ¡Mira, mira los bebés, tío! Tío, qué cosa más rara. ¡Gambre! A parearse. Año 600. 600 jugable, ¿eh? Año 600 jugable. Otra mutación genética, autocontrol. Parir. Y sando. Vale. Bueno, vamos a mirar que nos dé la turrita con los bebés. Vale. Nos vamos a llegar a un bebé. Nos podemos llevar, por ejemplo, a un par de ancianos. Y nos vamos a llevar a otra hembra, ¿eh? Nos vamos a llevar a hembras porque si se nos mueren las hembras no pasa nada, porque ya han tenido los bebés. Ahora mismo son innecesarias. Y si nos llevamos a machos adultos, si mueren los adultos, cuando son ancianos, los machos ancianos, sí pueden aparearse. Entonces por eso me llevo... Eres un crack, ¿verdad? Eres un crack, ¿verdad? ¿Y ahora qué? ¿Esa lanza qué? ¿La deja ahí, no? ¿Vale? ¿Y quién es el otro que me tiene que seguir? Este. Toma, crack. Para ti. Yo me voy a llevar una piedra y un hueso. Vámonos. No, porque somos unos cracks. A ver, ¿dónde vamos? ¿Nos vamos a la sabana o qué? Yo iría a la sabana directamente, ¿no? Sonido. Vale, vamos cogiendo ya cosillas. Mira, la serpiente. Vamos a intentar intimidarla. De loco. Pero ¿cómo la intimido? Es que no lo entiendo, no lo entiendo. No lo entiendo. ¿Cómo la intimido? ¿Cómo la intimido? ¿No vienen los monos? De loco. Toma, con una piedra. ¿No vienen los monos o qué? ¿Dónde coño están? Me dejan solo. Venga, hombre. Y os venís ahora, tío. Sois de locos.
A ver. Lo malo va a ser cuando queramos beber y comer, ¿eh? ¿Eso se puede coger? ¿Y eso qué es? Comer. Ah, se puede modificar. ¿Y eso qué es? Cambio de mano. Ah, se puede comer. Vale. Son semillas, ¿no? O raíces o lo que sea. Dopamina llena. Ah, contra el envenenamiento. Tía, esto me viene de puta madre. Para la medicina preventiva. Esto me viene de lujo. ¿Dónde está la zapatilla, carajo? Esto me viene de lujo. Vale. Pues vamos a seguir comiendo, ¿eh? Vale, las flores rosas sirven para esto. ¿Y lo de la intoxicación alimentaria? ¿Cómo se cura? ¿Qué elemento natural hay para curar eso? ¿El coco? Tendríamos que buscar palmera. Pero palmera en la sabana me da a mí que no. No sé, por aquí no hay. Vale, captamos. Por el sonido no hay nada, ¿no? Pues seguimos, crack. Vale. Me ha captado olores. De los depredadores también. Vale, pues por lo menos ya sabemos que tenemos elementos naturales contra el envenenamiento debajo de la base. Que la verdad que no está nada mal. Vale. ¿Sí? ¿Te ríes? Pues toma. Por crack. No se puede intimidar, yo no puedo intimidar. ¿Por qué no puedo? No lo entiendo. ¿Qué tengo que llevar? ¿Una lanza o qué? A ver, sonidos. Captamos esto. Venga, tío. Hay de todo. Ahora cogemos por aquí. Sin que nadie se dé cuenta. Y aquí no ha pasado nada. Andar ya no me da punto. Lo cual me parece una putada. ¡Ojo! Cocodrilo. Vale, tenemos frío, ¿no? Para el frío era el cat. Pero cat por aquí no parece que haya. ¡Ojo! ¿Y esta cueva? ¿Y el agua de dónde sale? De dentro de la montaña, ¿no? A ver, dime que esto es cat. Es cat. Vamos a soltar la piedra mejor. Y así no os la lía. ¿Vale? Come más. Tiene frío también, pero. Vale. ¡Qué dolores! Vale. Coge dolores. Más olores. ¡Ojo! ¡Ojo! Hay cebras aquí.
Vale, descubrimos todo esto. Vencer el miedo. Vale. ¿Qué tal, crack? ¡Oh! ¡Me quiere atacar! Mierda. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a uno de mis mongos? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí. Qué cabrón. Pero si tienen lanzas, tío. Si es que tienen lanzas. Yo es que los flipo. Si tenías una lanza. Mira, tío. Ahora va a encontrar. ¿Ahora cómo va a encontrar? ¿Para cómo curarte? Es que esto es de locos, tío. Esto es de putos locos, tío. Esto es de putos locos, tío. Aquí no hay nada. Ah, vamos para atrás. Olvidarse de dormir. Sí, es que están con las tonterías, tío. Si tienen la puta lanza, tienen la puta lanza. Si es para defenderse. Puto subnormal este. Toma. Toma. ¡Toma! ¡Que lo he matado! Caballo africano del mioceno. Toma ya. Examinamos. Vale, tenemos nueva despensa. Sí, venga. Y ahora... Tómate esto, crack. Qué contento me tienes. A ver, ¿dónde hay hierba de las verdes? ¿Ahora no hay hierba de las verdes o qué? Esto es pa' flipar, chaval. Esto es pa' flipar, es que es pa' flipar, es que es pa' flipar. Que es para flipar. Es para flipar. Mierda. Bien, que bien, Toma. Toma. Te la estás llevando de loco, chaval. Te la has llevado de loco. Necesito saber dónde coño hay. Ahora nada. Ahora no habrá por ningún lado. Ah, se me morirá. Se me morirá el mongo. Bueno, vamos para la base. Putos anormales, tío. Este es el coraje que me da a mí, tío. Este es el coraje que me da a mí. Este es el coraje que me da a mí el juego. Y ahora para atrás. Venga. Y facoquero aquí sin sentido. Venga, me siguen molestando. Qué lo duro es que estoy... ¿Para salir?
Sin nada y sin nadie. Para salir solo. Este para salir sin nada y sin nadie. Tío, hasta los cojones. Ahora a ver si llega arriba. A ver si llega arriba. Cola de caballo por ningún lado, ¿eh? No vaya a ser que me pueda curar. De locos. Y esto lo voy a afilar porque sé que por aquí va a haber una serpiente. Venga. Aquí hay otra más, otra piedra más. Ah, aquí está. Si es que todo lo que pueda salir mal, va a salir mal. Si es que esto es de cajón. Y ahora la mata para perder el tiempo. Otro mongo mal. Sin sentido. ¿O soy yo? Creo que soy yo, ¿no? A ver, tú me vas a dar tus huevos. Y te jodes. Y es lo que hay. Vamos para arriba. A ver si llega. Porque a lo mejor ya ni llega. A ver, ¿llegará o no? ¿Qué diréis? Es que esto es... Esto es de loco. Es que esto es de loco. Y los monos no suben. Se quedan abajo. Como me maten a un mongo más por la puta cara, no saco ni un mongo más de aquí, de la base. Os lo juro, ¿eh? Que no saco ni uno más. Hasta aquí, por una puta gracia del juego. Con dos cojones. Anda. Lo que vamos a hacer es curar a todos los monos. A todos. ¿Y esto qué es? ¿Ya lo puedo comer tranquilamente? Asimilado nutrientes de huevo, finalizada. ¿Seguro? Sí, 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 seguro. Sin sentido. Venga, otro más. Si es que esto es para flipar. Esto es para flipar. Y todo para nada, porque es que encima... Todo sangrando. Y pierde el hueso. Es que... De verdad, ya no salgo con más mongos. Lo siento, pero ya no salgo con más mongos. Salgo con uno. Que toma por culo. Haz que te imiten. De nada sirve porque tienen las putas lanzas en las manos, los anormales. ¿Y este qué? Este está bien, ¿no? Venga. Venga, venga, que me tenéis hasta la punta del nabo. A ver, ¿qué coño tenéis en las manos? Nada, ¿no? Pues venga, iros al carajo ya. Váyate, la picha. Venga, sí, venga, sí. Vale, esto por aquí, vamos a beber agua. Que me falta intimidad, pero es que no se puede intimidar con esta gente. Pues son subnormales. Entonces, si no se puede intimidar, no puedo seguir avanzando. Anda, comen. Voy a dormir un poco. O sea, hasta las 10 por lo menos.
Y que descansen un poco. Tío, un punto. Tío, que todavía ni se han echado a dormir, ¿eh? Hay algunos que ni se han echado a dormir. Vale, lo que vamos a hacer entonces, seguir comiendo cosillas que nos hacen el tema este. El tema del envenenamiento. ¿Y esta carne es que está podrida o qué? Vamos a comer. Hay que asimilar carne también, así que... me voy a intoxicar en 0, 0, 0, 0, uf, ya le queda poco, ¿eh? Oye, pues... no está mal, ¿no? A ver, come de aquí. ¿Esto para qué es? Para el frío. Ok. Y las hierbas rosas eran para el envenenamiento. Tenemos que comer de eso. Vamos a comer de aquí. Tío. Que el tema de la imitación, eso lo tiene que mejorar muchísimo, ¿eh? Eso es lo que deberían de haber actualizado realmente. No la mierda que han hecho. ¿Vale? ¿Viene? No. Tendría que hacer lanza. Pero no hay lanzas por aquí cerquita. Mira, esto es lo que yo quiero coger. Esto es para el envenenamiento y nos viene bien. ¿Vale? Hay un par de ellas más, ¿no? Por aquí. Ahí. Aquí. Vamos a seguir cogiendo. Y el gusano gigante ese no sé dónde coño estará. Vale, vamos a estar al tope de envenenamiento, ¿eh? Ah, que hay más. Pues come, come. El palo... aquí. Mata animales. A ver, lo que se puede hacer. Tampoco voy a salir de caza porque lo que necesito aumentar no es la caza. La caza va más que de sobra. Lo que necesito es aumentar un poco los sentidos y cosas de esas. Mira. Esto por allí. Esto por aquí. Ah, vale, es una serpiente. Que esa no me envenena, sino que me deja sangrando. Y la verdad que no... no tengo ganas de que me des... tiene sueño. No me lo puedo creer. Vale, vamos a dormir aquí en mitad de esto. Como que ha dormido 3 horas, ¿eh? 4 horas creo que ha dormido. Hasta el día siguiente. Va a dormir hasta el día siguiente. Tendremos que acostumbrarnos a la carne también.
hacer. Joder, ya. Tendremos que acostumbrarnos a la carne, pero no sé cómo, porque... Kyo, de verdad, ¿me puedes dejar en paz un momento? Tendremos que acercarnos al agua, porque el agua es lo que nos salva de lo de la digestión esa. ¿Me está diciendo en serio que aquí me podía haber curado lo de la sangre? Mira, ya hay más. A ver si lo podemos matar. A ver si lo podemos matar y nos lo comemos. No, pero tiene que ser aquí. Allí no. ¡Ojo! ¿Vamos? Mira, mira, mira. Este va a beber agua, ¿eh? ¿Vamos? Con el mazo dando. Mira, este viene a beber agua. Oh, mira, ese tiene una lanza, ¿eh? Este está ya en la mierda. A ver si lo matamos. Buah, sería la polla. Al ladito del agua encima, tío. Vale, vale. Este cae, ¿eh? Este cae. Este ya no puede correr. Este cae. Este cae aquí cerquita. Este cae. Ahí está. Vale. A comer. Este cae. Perfecto. Vale, y esto es agua estancada, ¿verdad? Por lo cual, si bebo de aquí, me hará daño. Hay cocos. Un carajo. Cago en la puta, qué mala suerte, tío. Qué puta mala suerte, tío. Y hay un facoquero detrás mía. Que se las quiere llevar por lo que veo. A ver. Sois ya bastantes como para tocarme los huevos. Pero vamos, que si queréis os reparto, ¿eh? Si ustedes queréis os reparto. Perfecto. Tú no te preocupes. Que te puedo dar todo lo que quieras y más, ¿eh? Ven, 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 ven. Ahí está, otro más. Venga, por tontito. Por preguntar. Y ahora... A ver si se ha ido. Ha visto lo que le podía pasar y ha dicho, pues, hasta luego, marcarme. Ah, que vuelve. Vale, malo. Este agua, lo malo es que me pueden venir. Ahí está. Vale, tú, ven para acá. Que no quiero más tontería, ¿vale? Con los jabalipses. Y viene otro más por aquí. Ven. Para tu casa. Vale, necesitaría unos cuantos cocos también. Pero por aquí no hay cocos. Qué putada, tío. Ah, que queréis más. No te preocupes. Pues nada, me los tendría que cargar los cuatro. Venga, otro menos. Ah. No queríais que matara animales. Pues ahí está. Tres. Y tú, como venga, te la lleva también. Venga, vamos a seguir comiendo. Hasta que lo asimilemos.
¿Cómo? Perfecto. Qué bien, ¿eh, no? Venga, una. Otra vez. Ojo que estoy ya en la mierda, ¿eh? Con el puto agua de mierda. Escúchame, ven para acá. Deja de tocarme los huevos, tío. Es muy pesado, ¿eh? Eres muy pesado. Vamos allá por cocos. O a por agua. O a por agua limpia. No sé dónde, pero. Creo que sale más factible el tema de los cocos. Cocos por aquí. Creo que es la base, ¿no? Madre mía, chaval. Madre mía, qué pesadilla de animales, tío. Vamos, vamos. A ver si llegamos antes de que se nos quite eso y nos lo podemos curar. Y así nos dan punto de habilidad. Y ahora bajamos aquí también. Y ahora frío, venga, tío. Si es que es de todo. Venga, para arriba, corre, corre. Vale, tenemos que coger el coco corriendo, ¿eh? La posición de la base, la verdad es que es bastante buena, ¿eh? Entre la sabana, la jungla, hay animales cerca. Yo no me cambiaría, desde luego. Lo que pasa es que el tema de la playa lo tenemos bastante lejos. Pero bueno. A ver, descansa un momento. Vale, vamos, rápido. Vale, corre, corre. Hay que coger coco. Corre. Vamos. Vamos. Lo logramos. Vamos. Vale, nos lo hemos curado. Cracks. Y ahora vamos a coger cats. Y nos curamos lo del frío también. Ahí está. Vamos a ponerlo al tope. Vale. Vamos a coger más cocos también. Y lo ponemos todo al tope. Y bajamos de nuevo. Vamos a comer. Ahí está. Ah, bebé. Vale, ¿y esto no sube la bacteria y el estómago? Modificar. Y a aplicar. Esto contra el sangrado. ¿Y hay más dónde? Vale, aquí.
Vamos. Vale, va súper cheto el mongo, ¿eh? Va súper cheto. Vale, vámonos. Vamos para abajo. Vamos a comer algo por aquí abajo. Carne o lo que sea. Tenía contrahueso, así que sin problema. También os digo que me he cagado, ¿eh? Pero... vamos a comer. Ah, vengo, bajen algo. No, ¿no? Nos ha bajado en bacteria, creo. Creo que nos ha bajado en bacteria. A ver, vamos a fijarnos bien. Te vas a cagar. Qué cabrón. Nos deja comer aquí a los chavales. Y oh, mira cómo baja la bacteria, ¿eh? Seguimos, seguimos. Eso que nos estamos acostumbrando, ¿eh? Mira, otra baja. No, ya está, ya está, ya está. Tampoco te pase. ¿Otra vez? Mira, mira, mira. Que no te estoy viendo, ¿eh? Que no te estoy viendo. Toma. Pedrazo en la cara. A ver. Vamos a mover de aquí. Quita coño. Esto. Vamos a moverlo. Y esto no estaba antes, creo. ¿Hueso? Ah, yo tengo ya. La carne está mala. Pues no lo sé. No tengo ni idea. Me están llamando. Corto llamada. A ver, tú, campeón. Ven. Venga, pa' tu puta casa. Este está en la mierda, ¿eh? Está en la mierda. No veo nada, pero está en la mierda. No puede correr. Ya no puede correr. Toma. A tomar por culo. No podía correr el campeón. Toma. Toma. No veo nada, pero... a ver, ¿se puede dormir por aquí arriba? No, ¿no? Duermo aquí mismo. Si bien el otro le doy un golpetazo y le echo. Venga, a dormir. Vamos a dormir hasta el día siguiente. La carne yo creo que no está mala, ¿eh? Creo que lo que pasa es que todavía no está acostumbrado a comer carne. Y me tengo que acostumbrar a la carne de los mamíferos. Y el único mamífero que hay ahora mismo aquí es este. La putada. Que no puedo subir carne hasta la base. Esa es la putada. A no ser que llame al clan y que bajen ellos. Otra vez, tío. Tú también eres pesadito, ¿eh? Sí, no está en la mierda, pero... tampoco está a gusto, ¿eh? A ver, lo suyo sería llevarme carne de aquí, pero... ya digo que... vale, vamos a guardar la posición. Y vamos a bajar con más mongos. Para que todo el mundo coja carne.
No, tío, y se olvida. A ver, vamos para arriba. Coño. Puta hoja, tío. Qué susto me ha dado. Venga, sigue subiendo, fiera. Como veis ya, el aprender habilidades es complicado, ¿eh? Ahora ya apenas hay habilidades disponibles. Tendría que ser algo muy específico. Pero ya poquita cosa. Vamos. Descansa. Ahí está. Vale, yo creo que deberíamos de evolucionar, ¿eh? Creo. Porque ya. No, coño. Habilidades, no hay apenas. No hay habilidades. Vamos a evolucionar. Salto la evolución. Perfecto. Cazador veterano. Caza todas las presas que huyen. ¿Vale? Tendríamos que asimilar también lo de los hongos. Tendríamos que asimilarlo. 100.000 años de evolución, una muerte. Falsísimo. Pero 6 nacimientos. Para adelante otra vez. Vale, seguimos. Ahora somos otro nuevo homo. No sé cuál era, pero... somos otro. ¡Otra vez, tío! Sentimos mucho que tu evolución del lineage se haya detenido, pero ¿por qué? ¿Qué me echa para atrás, tío? ¿Crashea cada vez que evoluciono? Biblioteca, iniciar, venga. Joder, macho. Cada vez que evoluciono, me pasa esto. Continuar. Realmente me guarda la evolución. Me la guarda, pero crashea. Eso es una cosa que tiene que arreglar, pero yo no entiendo por qué no arreglan eso. A ver. Me hubiese gustado que me hubiesen dicho qué homo soy ahora. Pero bueno, ahora lo miramos. Pero la cinemática esa de la evolución está chula. Pa' hoy, ¿eh? A ver. Aquí. Vale, estos son los nuevos bebés. Y somos... Australopithecus afarensis. El mismo de antes, ¿no? Es que tampoco tiene más... ¿Pero esto es lo mismo de antes o qué? Cero nacimiento, cero muerte. Vale, se ha guardado, se ha guardado. Vale, ahora mismo aquí tampoco puedo hacer gran cosa. Vete conmigo, campeón. Anciano. Vale, o sea que soy una hembra. No. Pues entonces, este fuera. Me ha llevado un anciano. Aquí. Y me voy a llevar... Me voy a llevar dos lanzas. Por si las moscas. Con esto atacamos mejor. Y vamos a mirar el tema de los hongos. Vamos a asimilar hongos. Y vamos a ver si podemos comer algo que nos quite el tema del envenenamiento. De loco. Quería que se agarrara, pero bueno. Que si tú no te quieres agarrar, no pasa nada, compañero. Vente. Toma la primera. Hasta luego. Vale, toma por culo la serpiente.
Vale, ahora el tema huesos. Chucha, la mierdísima. ¿Habéis fijado que esa Karen lleva ahí un millón de años? Venga, vente para acá. Toma, te la llevaste, güey. Vale, voy a coger esto de aquí que me cura los huesos, ¿no? Perfecto. Venga. Ahí está. Todo un crack. ¡Ojo! Ese cabrón mira por mí. Ahí tenemos otro cabrón. Vamos a coger palos. Porque me veo una injusticia aquí, ¿eh? Me lo veo venir. Modificamos. Esto aquí. Y esto aquí. Vale. Vamos a buscar las plantas rosas. Que es para el veneno. O podemos dejar que esto me envenene. Pero claro, necesito. Vale, plantas rosas hay aquí. Vale. Envenéname, crack. Envenéname. Todo tuyo. Soy todo tuyo, papi. ¡No! El bebé. Che, que me caigo. Ah, que tengo como hace nada. Estás de coña. Que matan de un toque. No me lo puedo creer. Bien, perdón, bebé. Aquí, 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 aquí. Dios, ahora después a tranquilizarlo, de loco. Omitir. Vale, pues nada. Llegó la falsedad al canal. Llegó la falsedad. De un toque. De un toque. Demasiado falso, compañero. Que sí, que ya abajo, que ya abajo. Tío, pero es que no se agarra, loco. Intimidad. No sea que estoy intimidando, no sea que estoy intimidando. No sea que estoy intimidando, así que. Sand. Es que no sea que estoy intimidando. Es que no lo entiendo. No. Vale. Facilísimo. Omitir. Vamos a comer cat. Y vamos a intentar olvidar la falsedad que nos acaba de ocurrir. Vamos a intentarlo. Esto aquí, esto aquí. Toma. Medicina terapéutica de puta madre. Creo que no. De locos. Mira, 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 mira. Ahí está, ahí está. A por él. Es que voy directamente a por ti. Directamente. Vente. Directamente a por ti, ¿no? Toma, de un toque. Venga, para tu puta casa, campeón. Venga. Para que me vengas. Para que me vengas. Pobre mono. No, este no. Este.
Analizar. Ahora. Mierda, me están llamando ahora. Vale, vamos a coger de hecho. Vale, esto es contra el envenenamiento. A ver si nos da medicina preventiva también. Porque vaya tela, chaval. Vaya tela. ¿Qué está haciendo este mono? ¿Qué está haciendo este mono? ¿Qué haces con tu vida? ¿Y este para mí? Para estar al tope. Si nos da medicina preventiva sería la hostia, ¿eh? Toma, te lo quité, campeón. Por comer lento. Vale. Pues ya está. Ya estaría. ¿Qué haces? ¿Pero para qué comes más? Y el palo, aquí. Toma. Te voy a dar esto. Porque me estoy viendo venir una desgracia. Vámonos, campeón. Vamos para arriba. Vamos para arriba. De verdad que no me esperaba eso, ¿eh? No me esperaba morir de un toque, simplemente. Vamos a coger esto. Y vamos para arriba. Pues nada, gente. Voy a terminar ya el directo porque ya en verdad lo que queda... Lo que haré serán palos y todo ese rollo. Y tampoco pasé eso en directo, porque eso es aburrido. Y ya jugaré mañana o pasado. Así que ya os iré avisando de todos modos por el apartado de comunidad de YouTube. Así que un saludo y mil gracias por haber estado por ahí. Saludo y adiós.